¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, lo que vamos a hacer ahorita es el proceso del puenteo, del jampeo. Más que todo es para alterar los niveles de tinta. En equipos antiguos funciona al 100% para no estar comprando chips, auto o cartuchos originales. En este caso a ti te va a servir mucho porque tienes un equipo antiguo. El cabezal es similar, creo que es el 728 o el 729. Este es un 964, pero básicamente es. Tiene casi la misma arquitectura. Lo que vas a hacer es primero tener un desarmador de estos. Y si es este, mucho mejor. En Maestro, en Sodimac, lo puedes encontrar. Tors es un desarmador Tors. Tienes T10 para un lado, para los pernos grandes, que te va a servir. Y tienes T6 para los pernos pequeños. Lo que vamos a usar ahorita es el T6. Nada más el T6. Y si no lo encuentras, pues donde arreglan celulares, ellos también tienen esto. Porque hay unos desarmadores que te valen 10 soles, te vienen 4. Y entre los 4 tienes de este y tienes de este. ¿De acuerdo? Lo primero que vas a hacer es quitar el flat. Con mucho cuidado. Ya está. Hemos quitado el flat. Recomiendo que tengas cuidado de esta sección de los inyectores y de la PCB. Que no se ensucie. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es sacar este. Tor. mi desarmador eh, ya está un poco gastado pero igual todavía me sirve porque lo inclino un poco y suelta no a ver si sí, ahí está con el t6 retiran los pernos el otro Ya está Ahora que has sacado el flat, siempre utiliza el cabezal mirando hacia arriba. Te ayudas de alguien o con una mano. Podemos ver acá la PCB. Si, probablemente, si tu equipo tiene bastante tiempo, toda esta sección va a estar sucio. Con un pañito húmedo o con un trapo con agua, te aconsejo limpiarlo. Pero no quiebres esto demasiado, ten cuidado con eso. Luego raspa esta sección. ¿Por qué? Porque es probable que si lo tengas bastante tiempo esté sucio, esté con zarro, entonces no hace contacto. Y es por eso que te obliga a estar comprando cartucho cada cierto tiempo. O los chip auto reset no te funcionan. Pero ya te digo, si es un equipo así antiguo, no necesitas chip auto reset. Con tus propios cartuchos puedes funcionar. Lo único que necesitas es el tanque del sistema, esos grandes. Para que siempre recargues. Podemos ver acá. Estos resortes y ya está puenteado. En este caso ya está puenteado, ya lo tenemos puenteado. Eh, normalmente cuando es nuevo lo vas a tener así, sin puentear. Así. Entonces, ¿qué significa? Eh, esto de aquí hace contacto el primer resorte con el primer cuadrado, el segundo resorte con el segundo cuadrado. Cuando hay tinta, el nivel de tinta llena hacia arriba. Y si hay tinta, esto va a marcar que siempre va a estar con tinta. Pero nosotros queremos alterar eso y es por eso que lo puenteamos manualmente. Algunos técnicos lo sueldan. Yo lo único que te voy a aconsejar es que tengas un estaño, lo hagas en U, así, en U y lo coloques directamente en el cabezal. Así. Tiene que ser un, eh, un estaño no delgado, tampoco tan grueso. Una vez colocado ahí los cuatro, asegúrate de raspar esto, pero de manera suave, solo para sacar la suciedad, no para dañarlo, solo para la suciedad y haga el contacto. Con esto vas a poder proceder a hacer el, la limpieza de cabezal y no va a importar si consuma o no la tinta. Eh, porque los niveles de tinta no van a bajar. Si bien es cierto, te va a salir un, un error. De repente en la pantalla que te va a decir que no hay tinta. Tú solo pones OK y sigues trabajando. ¿De acuerdo? Esa es la, la forma de puentear. Nada más. De ahí vuelves a cerrar. Vuelves a colocar el flat. Pones el cabezal. Una vez colocado el cabezal. En su cabezal de usted es diferente. Tiene ya unos cartuchos adentro. No vamos a manipular eso todavía. Vamos a intentar recuperar este cabezal con la tinta original primero. O sea, con un limpieza de cabezal, una limpieza a fondo. ¿Para qué? Para que las válvulas se recuperen. Si eso no logra recuperar el cabezal, ya vamos a tener que usar unas jeringas, unos adaptadores. Que si de repente no lo tienes allí, yo te voy a ir indicando. Cómo hacer para sacar esos envases y enfocarnos en el color que está obstruido. De momento vamos avanzando solo con el puenteo. Siempre, siempre vas a estar haciendo este proceso. Por ejemplo, tienes un poco de papel higiénico y verificas si baja. En este caso no baja ni uno. Este cabezal está seco. Siempre verificas. Y al final me mandas foto de eso para ver si ha habido mejora o no ha habido mejora. Asegura de tener cuidado esto. Si está sucio. Siempre límpialo hacia abajo, ¿de acuerdo? Eso nada más es el puenteo. Una vez que tengas el puenteo, eh, vamos a proceder con las limpiezas de cabezales.